El colombiano James Rodríguez reapareció con un bestial doblete el día de hoy. Así es, dos goles de James Rodríguez con el Olympiacos que jugó la Liga Griega ante el equipo de Panetolikos. Así es, 6-1 terminó el encuentro. Anda imparable el Olympiacos y también reaparece con gol el colombiano James Rodríguez. Vamos a ver qué dice la prensa europea de James Rodríguez el día de hoy. El equipo de Panathinaikos se encuentra de primero con 51 puntos, seguido por el equipo de AEK. Y en la tercera posición aparece el equipo de James Rodríguez con 46 puntos, que sueña con ganar la Liga Griega. ¿Será que le alcanza? ¿Qué dices? Y así reacciona la prensa europea. Vamos a ver qué dicen. El diario AS.com de España publica: James anota doblete y Olympiacos vuelve al triunfo. El colombiano llegó a 5 goles en el fútbol griego y fue la victoria de su equipo 6-1 en condición de local. Por su parte, el diario Marca.com publica: un doblete de James pasa a la aplanadora. James Rodríguez, imparable en la Liga Griega. Diarios locales, revista Semana: James Rodríguez sigue dejando huella y volvió al Monumental con doblete en Olympiacos. Por su parte, el diario ElTiempo.com publica: el 10 colombiano fue clave en la goleada del equipo ante el Panathinaikos en la Liga Griega. James callando bocas. El diario mexicano Fuera de Juego publica: doblete de James en Grecia. El colombiano marcó 2 goles en el triunfo 6-1 de su equipo sobre el Panathinaikos. Así es, están a 5 puntos del líder, tal y cual como te mostré en la tabla de posiciones. La página oficial de Olympiacos en Twitter publicó así los goles de James. James, Matt Goal. El colombiano frotó la lámpara. El diario ESPN Colombia: gran triunfo de Olympiacos, que derrotó por goleada 6-1, hizo respetar su localía. James fue figura anotando 2 goles y además repartiendo asistencia. Y cerramos el video con lo que publicó Bolavit Colombia: doblete, asistencia de James, no marcaba por duplicadas de enero de 2022. Así es, un año después. El primero fue de cabeza, el segundo de penal. Se acercan los 108 goles de Jackson Martínez en Europa. Es decir, va por otro récord James Rodríguez. ¿Será que lo conquistará? Siga papito, siga, publica Bolavit Colombia. No te olvides dejar tu like, comentar, suscribirte al canal. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Hasta la próxima. Chao, chao. Por cierto, recomendación especial: pásate por la aplicación de OneFootball para que veas la tabla de posiciones de todas las ligas del mundo y próxima fecha. Nos vemos. Chao, chao.